Regresando con la saga de películas de nuestro enmascarado preferido de Halloween, les vengo a resumir de una la segunda película de esta saga, Halloween 2. Pero antes recordarles que si les gusta el video me apoyarían mucho dejando su like y su suscribida. Y bueno, ya no los jodo más y ahora sí, vamos con el resumen. La película empieza tal y como lo dejamos en la anterior, con el Dr. Loomis dando cuenta de que el cuerpo de Michael no se encuentra, lo que significa que sobrevivió a los disparos que este le dio. Ahora pasamos a ver en qué anda Michael. Este aún anda acechando por las calles de Haddonfield, y alcanza a ver al Dr. Loomis reuniéndose con el alguacil e informándole de que Michael escapó. Ahora vemos que este entra a la casa de una pareja de ancianos y roba un cuchillo cuando estos no se dan cuenta, pero no les hace nada, lo que significa que Michael no ataca a abuelitos, sino a puros adolescentes calentones. Y confirmamos esto, ya que a un adolescente que andaba por ahí, pues sí le empieza a acechar. Y yo no sé quién chingados deja la puerta de su casa que da a la calle sin seguro. Así que Michael mata a este adolescente sin pensarlo. Pasamos con los policías que ya se encuentran en la casa en donde Michael asesinó a los amigos de Laurie, y también la encuentran a esta, así que se la llevan en una ambulancia para tratarla. Ya en el hospital anda muy asustada ya que el doctor dijo que le pondrá un sedante, pero Laurie tiene miedo de dormirse y que Michael la mate. Ahora volvemos con el alguacil y el doctor Loomis. Este último parece haber visto a Michael, pero solo era un tipo que andaba disfrazado igual a él. Y qué probabilidad, hermano, qué probabilidad de que alguien estuviera vestido igual a Michael. Estos lo confunden con el verdadero y pasa esto. ¿Qué está haciendo, amigo? ¡Dios, cuidado! F en el chat. Pero obviamente ellos aún no saben si era el verdadero Michael, y el Dr. Loomis empieza a sospechar sobre esto, así que deciden patrullar toda la zona para seguir buscándolo en caso hayan matado al equivocado. Y pues efectivamente, Michael sigue andando por las calles, y en serio que la seguridad aquí no sirve para un carajo, pues Michael está dirigiéndose al hospital, las cámaras de seguridad lo graban, pero el vigilante ni cuenta. Y no solo el vigilante está pendejo, al parecer las enfermeras también andan bien mensas, pues tampoco lo ven. Ahora vemos a Laurie hablando con uno de los paramédicos que la atendió, llamado Jimmy. A este le cuenta que el asesino era Michael Myers, y ella se queda toda WTF, le dice, ¿me estás hablando del chamaco que mató a su hermana hace años? Y Jimmy le dice, sí, ese mismo. También vemos que todas las comunicaciones se han cortado en el hospital, así que el guardia de antes decide ir a investigar. Este se da cuenta que las entradas han sido forzadas. Después de un buen rato investigando, es asesinado por Michael. Ahora vemos a uno de los paramédicos tratándose de ligar a una de las enfermeras. Esta termina atracando y se van a dar un remojón, pero llega Michael y empieza a subir la temperatura del agua. La chica se queja y le dice que no sea cagón y que vaya a bajarle la temperatura. El man termina aceptando y es atrapado por Michael. Y la verdad es muy cómico cómo las personas no se dan cuenta de que matan gente a sus espaldas. ¡Me están matando! Ahora es turno de la enfermera y decide matarla con el agua que está hirviendo. Volvemos con el Dr. Loomis y este se encuentra con los policías buscando pruebas en una escuela. Estos encuentran un escrito con sangre en la pizarra y este le dice que tiene que ver algo con rituales o cosas así del diablo. Aquí una señora, trabajadora del psiquiátrico del que se escapó Michael, viene a buscar al Dr. Loomis y le dice que debe irse de Haddonfield, ya que si él se encuentra involucrado en la masacre hecha por uno de los pacientes que escapó de su establecimiento, puede comprometer el programa de rehabilitación que se da ahí. Así que este no tiene otra opción que irse. Mientras tanto, Michael sigue haciendo de la suya, ya que ahora asesina al doctor del hospital y seguidamente a la enfermera. Y ahora llega al cuarto de Laurie, este la apuñala, pero solo era un montón de almohadas, ya que Laurie ya sospechaba que Michael andaba tras ella, así que escapó. Todos andan buscando a Laurie, por lo que Jimmy le dice a una enfermera que la busque del otro lado del hospital y si no la encuentra que se vaya en su auto a traer a los polis. Jimmy se encuentra a una de las enfermeras muerta, pero es tan bruto que se termina eliminando él solo. Volviendo con la otra enfermera, esta va a su auto a buscar ayuda ya que no encontró a Laurie, pero Michael no es nada tonto, no. Este pinchó las llantas de toditos los autos que estaban ahí. Así que la enfermera no tiene otra opción que volver a entrar al hospital. Laurie, que al fin se digna aparecer, es encontrada por la enfermera, pero también por Michael, que se baja a la enfermera y empieza a perseguir a Laurie. Y empieza la persecución más tensa de la historia. Laurie logra salir al estacionamiento y meterse a un auto. Volviendo con el Dr. Loomis, a este se le revela que habían archivos escondidos sobre Michael, en los que decía que Laurie era su hermana, que nació 2 años antes de que Michael fuera encerrado y que 2 años después sus padres murieron, y esta sería dada en adopción. Ahora sabemos por qué Michael está tan obsesionado con Laurie, ya que parece que no quiere descansar hasta bajarse a toda su familia. ¿Y por qué querrá esto? Pues aún no lo sabemos. El Dr. Loomis toma la decisión de regresar al pueblo y acabar con Michael. Volviendo con Laurie, esta ahora se encuentra con Jimmy, que ya se despertó del putazo que se dio. O bueno, no tanto. Laurie sale del auto y ve llegar al Dr. Loomis y los demás.
pero estos no la escuchan. Ahora vuelve a aparecer Michael y ahora Laurie se saca fuerzas de la nada para gritar a más no poder. Esta es escuchada por el Dr. Loomis, quien la deja entrar. Michael entra como si nada, pero es recibido a balazos otra vez. ¡Ay, me dio en un pulmón! El policía que andaba con ellos no está enterado que Michael no se muere con nada, así que se acerca a él pensando que está muerto, pero lo terminan matando. Estos huyen de Michael y terminan entrando a una habitación con muchos balones de gas. El Dr. Loomis le entrega un arma a Laurie y hasta al verse acorralada por Michael le dispara. Este ya no puede ver, así que empieza a dar cuchillazos al aire. Este momento es aprovechado por el Dr. Loomis para dejar salir todo el gas que puede. Laurie, al notar las intenciones del doctor, decide salir corriendo y nuestro calvo favorito decide suicidarse para acabar con Michael. Los policías llegan al final como siempre y se llevan a Laurie en una ambulancia y fin. ¿Y qué les puedo decir? La película estuvo muy buena pero un poco corta, pero aún así faltan muchos misterios que no se nos han resuelto, que nos revelarán en las próximas películas. Así que si les gustó el video no olviden darle like y suscribirse, me apoyarían bastante y se me cuidan mucho y adiós.